¿Tu nombre? Adela Martín. Mira que yo estaba bien con el teléfono fijo, pero hijo, una se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías me han atrapado. Imagínate cuando lo vi, se quedó de piedra, sí. Bueno, yo realmente he venido a esta terapia para encontrarme con gente mundana, plebe. Sí. Oiga, ¿qué está hoy? No, claro. Yo soy una persona bastante importante. A mí me llama todo el mundo para pedirme opinión, para pedirme consejo. Sí. No, eso tiene que hablar con el delegado, sí. Por favor. Sí, un momento. ¿Y me ignora? Un momento, por favor. Sí, 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 te estoy hablando de ministros, embajadores, presidentes de comunidades, presidentes de gobierno, de países, todo el mundo me llama. Incluso los curas y los sacerdotes y los obispos. Déjalo, mamá, que más te da. No, díselo a Mariano, sí, cuéntaselo a Mariano, que los... Sí, oye, Mariano, Mariano, que te tengo que dejar, ¿vale? Venga, sí, venga. Dígame su nombre, por favor. Andrés Pinto. El presidente del gobierno me llamó exactamente ayer cuando estaba aquí en la terapia. No pude cogérselo, no se lo cojo. Yo soy una persona muy importante. Oiga, aquí no se puede fumar. Veo que todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo se mete, toda la gente joven, las menos jóvenes, o sea que todo el mundo tiene un móvil. Y yo digo, ¿y yo por qué voy a hacer menos? Mire, que yo en media hora me tengo que ir al médico. Dígame su nombre. Carmen Rodríguez. Desde que mi madre tenía novio, estaba todo el día hablando con él y nunca quería hablarme a mí. Entonces me pasaba todos los días solo en mi habitación. Hasta que un día ella enloqueció cuando el novio la dejó y empezó a hablarle al móvil porque según ella le consolaba. Deja el teléfono aquí, por favor. Dámelo. Mamá. Ay, qué sufrimiento. Perdón usted, pero ahí fuera hay un muchacho que parece que está poseído por el demonio. ¿Cómo? Yo no puedo vivir sin móvil. Salir a la calle sin móvil es como que me falta la vida. No tengo el número, no puedo llamar, tengo que recibir un mensaje. De hecho, el móvil me hizo llegar a Madrid porque me inventé un número, conocí un madrileño. Pero es el móvil. Yo tenía en mi bolso, me robaron el móvil. ¿Y cómo llego a mi casa? ¿Yo cómo llamo a mi pareja? El móvil, yo era mi vida, el móvil. Luego conocí a un gaditano y que me ha mandado, que me ha llamado, que no puedo, que el móvil no lo tengo, no vivo. Un móvil se me cayó un cubo de agua porque yo estaba trabajando de limpiadora. Ay, y como yo no tengo ahora número, como llamo y me están llamando y mi hija no me... Yo no puedo vivir sin móvil. Es que es una cosa superior a mí. Anda ya, mujer, si esto es un Yevi. ¿Un qué? Un Yevi. Un Yevi de eso. Es que mis sobrinos de los mismos y vista así eso. No he venido voluntaria. Eso sí es verdad, porque es que me ha traído mi marido y mi sobrino, ese Yevi, que me tiene loca, y me ha dicho, tita, que hay una terapia que te va a venir muy bien, porque dicen ellos que yo soy adicta al póker. ¿Al póker? ¿Adicta yo al póker? Si juega todo el mundo. Yo, cuando estoy aburrida, pues juego un poco. Yo no me fiaría. No pasa nada, mujer, que mi sobrino trabaja hasta en correo. María Domínguez. Hermenegilda Ponce. Espera. Contigo. Bueno, yo soy Pedro Muñoz y ni soy adicto ni cargado en cebollado. Mi padre era un alcohólico, mi madre una prostituta, mi hermano un drogadicto y yo la verdad es que también. Y como se me araña la pantalla del móvil, me lío a hostia. ¿Te enteras? Y yo estoy aquí en una terapia y yo no soy por adicción ni nada. Yo estoy aquí para robar móviles. Siguiente. Muy buenos días. No sabe la alegría que me da de verlo aquí. Vengo a traerle a mi hija a ver si es capaz de encauzármela. ¿Por qué se lleva todo el día? Tranquila. Deje aquí el teléfono, siéntese y ahora hablamos tranquilamente. El mío, el de la niña. El mío, mamá. El mío. Me encanta hacerme fotos y publicarlas en las redes sociales porque tengo muchos seguidores. Ay,
perdonela, es que está muy nerviosa. Todos los problemas de adicción que tiene por culpa de su padre. Tranquila, deje el teléfono y dígame su nombre. Apunte, Remedios Sánchez, 635. No, 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 señora, el número no, el teléfono. Yo no sé esas cosas, que es para venderme nada más cosas. ¡Aquí está la frente, la mejor del mundo! Porque soy la más linda, porque soy más lista que todos los que están ahí, porque soy la única que no le quitaron el móvil. ¡Ay, Marilucy! ¿Por qué te ha ido tan rápido? ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Te tienes que sentar aquí? ¡Hace sitio que ahí viene la Reme! ¡Ponerte todas las gafas de esto! Porque viene con luz propia. Que le gusta bien y el que no, me va a ver de todas formas. Así que esto es lo que hay. Y ahora voy a llamar a mi niña. Para ver dónde... No, mi niña no tiene móvil. ¡Será tonta! Se quedó sin móvil. Yo soy Rebeca Trinidad. Y que sepa que esto no tiene perdón. Hacerme venir aquí como si yo fuera adicta a cualquier porquería. Pero no me ves. Vergüenza le debería. Bueno. Ay. Hola, yo soy Rebeca. Soy youtuber, influencer. Soy lengua viperina. Y nada, un comentario desafortunado a un famoso me trajo aquí esta terapia, puesto que sé que no necesito, pero aquí me han traído. Porque yo enganché el móvil, vamos, lo justo, lo que necesito para mi trabajo, punto, vamos, nada más. ¿Y qué más contar? Poco más, que estoy embarazada de 7 meses, que esto me viene como agua de mayo, puesto que así tengo más comentarios y más cosas para estar en el candelero, que no es fácil mantenerse. Ya llevo 3 años y no es nada fácil. Y nada, ¿qué más decir? Pues nada más. Seguirme. Dove David Decimed. Venga ya, coño. Que pase, que te toca. Que te toca. Mira. Que pase, cuanto antes empecemos, antes terminamos. Anda, quita. Teresa Fuensanta. Estoy aquí porque mi familia se ha empeñado en que estoy enganchada al móvil. Aunque para mí en realidad no es así. Porque del trabajo desde luego no me echaron por eso lo que mirando el móvil. Que diga lo que quieran, pero por eso no me echaron. Luego, que esté todo el día mirando el móvil, que es normal. Es que tengo que mirar las cosas, no me confío de nadie después de las cosas que me pasan. Primero lo del piso. Que si alquilamos piso y al final ni había piso ni había nada. Luego lo de la factura de los móviles. Que hace facturón que me viene, ni tengo internet, ni tengo nada. Y lo de esto, lo del tío este, no me fío un pelo. ¿Qué quiere que te diga? Yo lo tengo que mirar todo bien, antes de fiarme de nada. Eso es igual cuando dicen que tengo mala leche. Mala leche no, pero es que hoy, además, no está internet, no está Facebook. Tú puedes mirar la persona, la puedes mirar a todos, a ver quién es, a ver quién es. ¿Qué pasa? Lo miro yo, no es que esté enganchado al móvil. Aquí lo dejo. Que sepa que esto es una tontería. Gracias. Miguel Fuentes. Y me dicen que soy antisocial porque estoy todo el día en el móvil, pero yo qué sé, yo tampoco lo veo así. Lo que pasa es que la gente es muy mala. Es muy mala. Y para relacionarte con gente mala, ¿para qué? En el móvil tengo todo lo que necesito. Mi música, mis cómics, la gente que me cae bien, que poquita es, también está ahí. ¿Para qué quieren que me lance yo ahí al mundo real? ¿Para qué? Pues para que se rían de mí. ¿Qué quiere que te diga? Buenas. Mercedes Núñez y Azucena Sotomayor. Ella no habla con nadie. Si quiere decirle algo, va a tener que ser por WhatsApp. ¿Cómo? De verdad, yo no creo que pueda hacerlo y además, no creo que sea nada malo, porque es mi vida. Es lo único que tengo. Yo me levanto, me acuesto, desayuno, me ducho, todo lo hago con el móvil. Bueno, no sé. Cuídemelo, ¿vale? Gracias. Perdone.
¿Esto no va a servir para algo? Si no os calláis, seguro que no. Mamá. Ay, hija, que no ha dicho nada. Esto es para nada. Bueno, para nada, no, seguro que este se forra con esto. No sabré yo. ¿Por qué no me deja mirarlo en el Google? A ver si hay una forma de hacerlo en condiciones. Tranquilos. Vamos a cerrar los ojos y respiramos. Lo estamos haciendo muy bien y llegados a este punto de la terapia. ¿Puedo ir al baño? Yo también tengo que ir. Está bien, ya conocéis las normas. Id siempre acompañados y máximo de 3 minutos. Ve con ella, Mariano. Que no me llames así. Bien, seguimos. Cerramos los ojos y respiramos. Imaginamos que estamos en ese lugar maravilloso donde siempre hubiésemos querido estar. Just like the vulture scream. ¡Ay, por Dios! ¡Cállate! Seguimos en ese lugar maravilloso. Esto es una gilipollez. Pero oiga... ¡Yo me voy! Es que así no se puede, ¿eh? Esto es una barbaridad. Está bien, vamos a tranquilizarnos. Seguiremos luego, pero tenéis que tener paciencia. ¿Paciencia? ¡Ni paciencia ni hostia! ¡Ea, para afuera! ¡Se acabó esta gilipollez! ¡Ea! ¡Vámonos! 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 ¡Pero no os enfadéis! ¡No os vayáis! La ira solo conduce al lado oscuro. Y en ese lado oscuro está todo aquello de lo que queremos atrapar. ¡Sí, sí, es verdad! ¡Hay que ser positivo! Venga, por favor, déjame ir el teléfono solamente para ver cuántos mensajes tengo. ¡Ay! ¡Si ha hablado! ¡Si al final esto va a servir! ¡Señor terapeuta! ¡Señor terapeuta! ¡Señor terapeuta! Que siga así, que se la entera. En cuanto salga de aquí, le investigo. En cuanto coja mi móvil, me entero dónde vive. Que eso ya lo soy yo, ¿eh? ¡No! ¡Sí, que te deje! ¡Que no me toque! ¿A que me voy de la lengua? ¡Coño ya! Que ya voy, que solo me queda un grupo por ver. Bueno, subir un selfie. Ambúrame, mira. Venga, vamos a tener las dos. ¡Shh! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Una mierda! Que lo he conseguido yo. Pues si no me lo dais, me voy ahora mismo y me chivo. A ver qué opina tu vieja. Ya sabía yo que tú no eras trigo limpio. Oiga, señora, sin faltar, que tampoco le he dicho yo a usted nada. ¡Shh! ¡Cállate! Que no se van a oír. ¡Ah! ¡Amelio! ¡Una paca! ¡Quiero! ¡Una paca! ¡Que yo me ven fácil! ¡Que yo! ¡Que no! ¡Que yo necesito! ¡Que no está la mierda, tío! ¿Pero qué pasa? ¡Que es en mi móvil! ¡Dame la mi! ¡Vaya, que está el baño de mujeres! ¡Pero por favor! ¿Qué es esto? ¡Por favor, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que dice que es en mi móvil! ¡Dámelo ahora mismo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dámelo a mí! ¡Cómo no me lo dejas ahora mismo! ¡Que me basta, mi niña! ¡Que me basta! ¡Así no! ¡Así no! ¡Vaya, señor, hombre! Venga, vamos a relajarnos todos. Prestad mi atención. ¡Que le calle! ¡Casi podemos compartirlo! ¡No! ¡Yo lo necesito más que nada! ¡Qué mierda! ¡Me toca a mí! ¡No me hagan tomar medidas! ¡Hija, déjalo! ¡Dámelo a mí! ¡Mi mensaje! ¡Que se lo haga piensa que estoy muerta! ¡Ay, Azucena! ¡No me creo que puedas hablar! ¡Ri, ri! ¡Que me quiero! ¡Hija, vente conmigo, que te van a hacer daño! ¡Mamá, que me dejes ya! ¡El control! ¡Ustedes tienen el control! ¡No lo olviden! ¡Que no le vamos a hacer nada! ¡Solo queremos compartirlo! ¡O mejor! ¿Qué? Eso. ¿Sí? ¡O mejor! Esa es buena idea. No. ¡Ya hemos terminado la terapia! ¡Están todos ustedes curados! ¡Nos vamos! ¡Ya hemos terminado!